frightened to conceal criminals' demise. This foolish monkey killed at the princess, he executed for his crime. Free by the fire and the boiling water, over the cauldron he will swing. Suffer he will until he can no more, for arousing the wrath of the Dengu King. Silence, you but the foolish monkey, suffer for what you caused. You took my beloved princess, now my innocent daughter is lost. Meeting comes, it's the Deku, what's this commotion all about? Número 1.5, The Legend of Zelda, Majora's Mask. La saga de Zelda es mi favorita en el mundo de los videojuegos, pero entre todos ellos no hay juego que disfrute más que Majora's Mask. Este juego es en el mundo de los videojuegos lo que Alicia en el País de las Maravillas es en el mundo de la literatura. Una aventura tan original, en un mundo tan extraño que cada que te adentras a él aprendes un poco más y quieres saber más de él. Cuando recién supe de él, me emocioné por el simple hecho de jugar otro Zelda en 3D, ya que había quedado maravillado con Ocarina of Time, y quería jugar lo que fuera con la misma calidad. La primera cosa que vi del juego fue a Link transformándose en un Deku, en Goro y en un Sora, las tribus que había conocido bien en Ocarina of Time, y por fin podría jugar como ellos. Sí, no se exalten fanáticos de los juegos anteriores, ya existían las mismas tribus desde antiguos Zeldas. La idea me pareció excelente, incluso me parecía un desarrollo natural dentro de Zelda por fin poder jugar con estos personajes. Sin embargo, algo que no comprendía en el tráiler era este pequeño reloj que estaba debajo de la pantalla. En Ocarina of Time ya había presenciado el sistema de día y de noche del juego, por lo que pensé que ahora nada más sabríamos la hora en la que estábamos y ya, un detalle extra nada más. Pero bajo este reloj está toda la belleza de este juego, y mucho de lo que lo hace genial. En Majora's Mask no juegas día tras día como en el Zelda anterior, sino que ahora solo juegas 3 días, y el contador que tienes abajo es precisamente un contador de las horas que te faltan para que el mundo se extermine por una gran luna que está a punto de aplastar al pueblo. Pero quizás me estoy adelantando. Primero, algo de historia. Majora's Mask sucede tiempo después de Ocarina of Time, siendo la primera secuela oficial que veríamos de un Zelda desde Zelda 2 de NES. La historia es bastante simple. Un día que Link está en el bosque, un Skull Kid lo ataca y lo desmaya. Este Skull Kid roba la ocarina del tiempo que posee Link, y al mismo tiempo a su caballo Epona. En la persecución por su caballo, Link lo sigue hasta el fondo de un abismo en el cual cae y al parecer es el puente a otro mundo. En ese mundo, Link es transformado en un Deku y encuentra a un amigo misterioso que es un coleccionista de máscaras. Te explica que Skull Kid, la persona que te ha robado, también le ha robado a él su posesión más preciada, la máscara Majora's, una máscara con poderes impresionantes que no debe caer en las manos equivocadas, por lo cual te hace la promesa de devolverte a tu estado normal si prometes recuperar la máscara. Solo que tienes que darte prisa en esto, ya que si no cumples tu misión en 3 días, serás aplastado por la luna, que está a punto de caer en la tierra. Al recuperar tu ocarina de manos de Skull Kid, recuerdas la canción del tiempo que aprendiste en el otro juego, la cual en esta ocasión es capaz de devolver el tiempo al primer día que entraste al extraño pueblo de Termina. Pero como no pudiste recuperar la máscara Majora's, estarás atrapado en este pueblo hasta que puedas hacerlo, volviendo a vivir los mismos 3 días hasta que logres tu cometido. Y así empieza una de las mejores tramas en un videojuego que he jugado hasta ahora. Al principio, mucha gente se alejó de este juego porque pensó que toda esa historia era una simple excusa para reutilizar los mismos personajes que salieron en Ocarina of Time, en lugar de algo distinto. Y mientras esto puede ser cierto, la manera en la que esta historia se desarrolla deja esta excusa tan válida que al menos yo agradezco mucho que la hayan usado. Majora's Mask mejora en todo aspecto a su antecesor,
pero tiene dos cosas que lo hacen diferente a Ocarina of Time, las cuales alejaron a muchas personas, que al parecer lo pensaron como una secuela inferior a Ocarina. En primer lugar, Majora's Mask se aleja de la épica planteada en Zelda. En este juego ya no eres el héroe de una leyenda, ni tu historia será contada por generaciones por venir. Este juego tiene una historia más simple, al punto de que sientes que solo estás salvando a un pequeño pueblo. Depende de tu gusto en historias, pero al menos para mí, este enfoque en algo más pequeño pero más cuidado a mí me encanta. La segunda cosa que cambia respecto a Ocarina es lo lineal de la historia. Mientras que en Ocarina tiene un proceso muy claro en cuanto a cómo se desarrolla la historia, Majora's Mask se siente todo despegado. En realidad, no sabes qué tanto estás avanzando, y todo empeora al punto de que pareciera que tus esfuerzos en realidad no están teniendo gran repercusión y solo salvas pueblos aislados. Esto de nuevo enajena a muchas personas que esperaban algo similar a Ocarina. En pocas palabras, si piensas tener el mismo sentimiento del juego Ocarina, estás en el lugar equivocado. Este Zelda tiene una toma muy distinta a su predecesor, pero curiosamente en cuestión de jugabilidad, creo que lo mejora en un sinnúmero de cosas. En primer lugar, el sistema del tiempo planteado en Ocarina of Time, aquí sí tiene bastante peso. El día y la noche ya no son cosas visuales solamente, o dos estados de un solo día, sino que ahora son un factor importante a considerar a la hora de distribuir tu tiempo. Tienes la libertad de hacer lo que gustes en el día, siempre y cuando contribuya a un bien mayor. Aunque claro, ahora incluso tienes la libertad de decidir qué hacer cuando quieras, como solo divertirte. Esto pareciera que le da un toque menos serio al juego, y en parte sí lo hace, pero lo brillante de Majora's Mask está en las pequeñas misiones distribuidas en todo el mundo llamadas sidequests. En Ocarina of Time ya tenía sidequests para ayudar a personas con tal de obtener un bien a cambio, pero en esta ocasión, las sidequests en el mejor de los casos no solo te darán un ítem o un corazón, sino que ahora te darán máscaras que necesitas en ocasiones para avanzar en tu travesía. De inicio, esto te convierte en un coleccionista de máscaras y quieres recolectarlas a todas. Pero el giro interesante de este juego es que aprovecha esta travesía de máscaras para contarnos pequeñas historias en cada una. Historias que se redondean con la historia del fin del mundo. Estas historias hasta cierto punto son más interesantes que la historia principal del juego, ya que fácilmente parecen episodios pequeños de una gran serie, y son el tipo de episodios que más recuerdas, llenos de momentos memorables en el juego. Las historias de Zelda Ocarina me encantaban, no es que fueran malas, pero este juego siento que la supera. Mientras que me encantó conocer a una niña en Ocarina of Time, con la cual haces una fuerte relación de amistad, la cual los une a los dos por la compañía de un caballo, en Majora's Mask se convierte en la historia de dos hermanas que pierden la esperanza de seguir viviendo, dado a que un misterioso ataque les ha dejado sin trabajo ni forma de sustentarse. Y no es que esta historia sea mejor que la otra, es solo que el pequeño drama que hay en la vida de estas personas se vuelve más memorable en Majora's Mask, lo que en Zelda Ocarina of Time es una niña que está enamorada de ti, en Majora's Mask es una cantante que perdió la voz por el secuestro de sus hijos, y tienes que ayudarla por medio de su novio, el cual murió para ayudarla. ¡Wow! Eso es profundo. Lo que en otro Zelda, una persona en el juego es solo un recurso para darte una botella, ahora se convierte en la historia de dos enamorados haciendo lo imposible para reunirse de nuevo. La historia de Anju y Kafei en este juego es una historia que esperas más la resolución de ella que la del mismo juego. A ese nivel de emoción llegan las historias. Y esta historia está genial también en el manga. Pero lo más divino de estas historias es que no importa cuánto te esmeres en ayudar a las personas, en algún momento tienes que regresar a vivir el primer día de nuevo, ya que tu tiempo no es suficiente para ayudarlos. Entonces, te da un sentimiento extraño ver a la persona que te tomó mucho esfuerzo en ayudar de nuevo con el mismo problema una y otra vez. Estás atrapado en una ciudad durante 3 días, lo cual hace que aprendas qué va a hacer la persona exactamente en cada día, y tú decides cómo invertir tu tiempo en ayudarlas. El vivir el mismo ciclo de juego de 3 días durante todo el juego, en verdad le da una dimensión enorme al juego. Te crea un sentimiento de empatía con el juego completo, te hace sentir cierta familiaridad con el mundo que te rodea.
De hecho, esta es la razón en particular por la que este es mi juego de Zelda favorito. Todos los Zeldas disfruto solo jugar la historia de principio a fin, pero en este Zelda disfruto estar en el mundo de Termina a cada minuto, ya que conozco qué es lo que va a pasar y yo decido cómo cambiarlo. Te da un sentimiento de control que pocos juegos son capaces de lograr, en especial porque llegar a un nivel de control del juego requiere que lo juegues varias veces, y en cada jugada puedes probar distintos resultados. Créanme, la primera vez que jugué este juego no lo consideré mejor que Ocarina, pero hubo algo que me hizo volver a jugar. Me pregunté a mí mismo, ¿qué pasaría si ahora lo juego de otra manera? Y la segunda vez que lo jugué fue totalmente distinto a la primera. Lo jugué una tercera vez y de nuevo, todas mis decisiones fueron distintas. A los años, había entrado en razón de que mientras me había acabado Ocarina of Time unas 5 o 6 veces, Majora's Mask ya me lo había acabado de principio a fin más de 14 veces. Y el juego no es tan corto como para que te provoque el hacer esto, pero en serio, cada que veía mi colección de juegos y tenía un fin de semana libre, pensaba, ¿cómo puedo invertir al máximo este fin de semana? Y mi respuesta siempre era, bueno, acabándome de nuevo Majora's Mask, desde luego. Y no es como si no hubiese jugado juegos que controlaban el tiempo antes, o de esos juegos que mis decisiones cambiaran el rumbo del juego. Digo, Chrono Trigger está entre mis favoritos, el cual tiene opciones similares y nunca quise jugarlo más de 2 veces. Es que Majora's Mask simplemente es diferente. Seré honesto, es obvio que cada quien juega a su manera en este juego, al punto de que depende cómo lo juegues, es tanto lo que te puede gustar. Hay personas que la mecánica del juego no se les hace la maravilla, y tienen otro objetivo en mente, como querer terminar el juego y ya. Este juego no es para ese tipo de personas. Digo, si lo juegan solo una vez así, creo que es una excelente experiencia, pero al menos para mí es como jugar el juego a solo el 30% de su capacidad, y te pierdes mucho de lo que te puede brindar. Yo tengo una manera muy peculiar de jugar el juego, y créanme, esto hace que cada que lo juegue mi experiencia sea increíblemente divertida. Obtener esta forma de jugar el juego me costó acabármelo aproximadamente 6 veces para poder dominarlo bien por completo. ¿Quieren que les diga cómo hago yo para jugar este juego? Muy sencillo. ¡No usen la canción de adelantar o atrasar el tiempo! En serio, no la usen. En cierto punto del juego descubres que alterar la canción del tiempo puede hacer que el tiempo se haga más lento o adelantar las horas del reloj. Esta mecánica, aunque entiendo por qué existe, es por mucho la mecánica que más arruina la experiencia grandiosa de este juego. Es cierto, el juego es mucho más difícil sin esta mecánica. De hecho, fue por lo que muchas personas pensaron que este juego era mucho más difícil que Ocarina of Time, ya que estas canciones solo las descubres si pones atención a las pistas que se te dan. Y estoy seguro de que el diseñador del juego la puso para facilitar el juego a los que tuvieran muchos problemas. Les invito a usar estas mecánicas solamente las primeras veces que jueguen este juego, porque gracias a que yo ya no las uso, me han hecho disfrutar este juego como ningún otro. Gracias a la presión que hay del tiempo, cada que vivo en este Zelda se me hace único. Como ya conozco todas las rutinas de las personas que viven dentro del juego, al punto de que sé exactamente en qué día y en qué hora pasan las cosas, yo decido qué hacer. Es decir, supongamos que estoy en un día cualquiera dentro del juego y son las 12 de la noche del primer día. A esa hora yo ya sé que puedo ir a salvar a una viejita de ser asaltada por un bandido. Al día siguiente, dependiendo de mi horario, yo decido si hago un templo o recolecto un corazón. Si es la noche del segundo día, me puede pasar por la cabeza si ayudar a mi amiga del rancho, o mejor ir a salvar a los hijos secuestrados de la cantante. Y es esta toma de decisiones lo que hace mis días en Majora's Mask tan disfrutables. Me siento como la persona más importante dentro del pueblo. Imagínense tener la habilidad de hacer el bien a todo el pueblo porque ya sabes qué va a pasar en ese día. Ya no te conviertes solo en un jugador, sino que en cierta manera eres como un ángel salvador de las personas. Así es, básicamente este juego te da el poder de ser Dios. Tú decides si ayudar a alguien o no. A final de cuentas ya sabes que su destino está escrito, y tú dictaminas si cambias el destino de ellos o los dejas sufrir.
Todos saben que amo los superhéroes, pero este es el único juego que me hace sentir como uno. Un superhéroe en verdad capaz de hacer de la vida de las personas un lugar mejor. No un simple encapuchado que reacciona a eventos predefinidos como si fuera un simple policía sin impactar la vida de las personas, más que siendo un títere del maldito juego que me tiene matando mi tiempo haciendo cosas repetitivas solo por el hecho de matar el rato. ¡Ah! ¡Cómo odio este juego! ¡No merece ser un juego de superhéroes! Este juego es muy bueno. Pero cuando Zelda te hace sentir más superhéroe que un juego que se supone que eres uno, bueno, olvídenlo. Y esa es la clave por la cual este es mi juego favorito de Zelda entre todos. Es un juego donde lo más importante debería ser poder ser el héroe de la historia, lo cual, según por eso, Link no habla, y elige su nombre cuando comienzas. Creo que Majora's Mask, quizás sin querer, es el juego que más logra ese cometido, solo seguido muy de cerca por el Zelda original. Y el juego no para ahí. La historia de este Zelda es mucho más oscura que las anteriores. La profundidad de cada tema abordado tiene una calidad de detalle como ningún otro. El mundo en el que está simplemente se siente más pesado, más absorbente. La música es punto y aparte, complementa de manera única al juego, con tonos tristes y melancólicos en su mayoría. Es un juego excelente en cada uno de sus apartados. Es un juego excelente en cada uno de sus apartados. Un juego increíble que con solo 4 calabozos principales se siente mucho más grande y largo que juegos que han tenido más de 10. Un juego que hasta hace poco las personas se han empezado a dar cuenta de su grandeza, la cual estaba muy oculta entre los fanáticos de Zelda. Ahora es un gusto poder ver a este juego por todos lados en la red. Ya sea personas haciendo creepypastas de él, dado a su naturaleza oscura, o a personas descubriendo detalles que pocos habían planteado. Como que Link en realidad está muerto en todo el juego, y cada escenario simboliza las etapas de la muerte que tiene que atravesar Link. ¡Wow! Esa teoría es increíble. En verdad, no se pierdan ese video. Un juego de culto, al punto de que el simple hecho de ver esa misteriosa máscara evoca sentimientos increíbles entre los fanáticos. No puedo estar más que emocionado que el juego fuera anunciado recientemente para tener un remake en el Nintendo 3DS, ya que futuras generaciones podrán ver lo magistral de este juego una vez más. Lo que mencioné aquí es solo la punta del iceberg de este increíble título, el cual, a diferencia de otros, depende de tu nivel de compromiso con el juego para ver qué tanto lo disfrutas. Algo que sin duda alejará a muchos, pero los que se quedan, les quedará por siempre la experiencia bien marcada como al menos lo hizo conmigo. Si no les gusta la saga de Zelda, no importa. Estoy seguro que si le dan una oportunidad a este juego por sí solo, puede encantarles. Es un juego que no cae en lo normal en cuanto a Zelda. Estoy seguro que encontrarán todo lo que buscan con The Legend of Zelda Majora's Mask. Si no fuera por el caso en particular que fue mi juego número 1, este sería sin duda mi juego favorito entre todos. ¿Pero qué hizo mi juego favorito para estar arriba de tan tremendo juego? Bueno, no se pierdan el siguiente video, donde por fin terminaremos la lista de los 100 videojuegos favoritos de Inspector Geek. ¡Hasta pronto! Swing.
them till we can no more for arousing the wrath of the Dengu King. Mercy, this is a misunderstanding. How many times must I shout? She was the one who brought me there. I swear she went in and she never came out. Silence, you but the foolish monkey. Suffer for what you caused. You took my beloved princess. Now my innocent daughter is lost. Meeting comes. It's the Deku. What's this commotion now?